Adelante. Incitaros al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra, oro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siña o patria, tus sienes de oliva, te la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brillo, y retiene en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! Agradecemos a la Banda de Guerra, a la Sinfónica, al Ejército Mexicano por estar con nosotros y acompañarnos en esta segunda fecha del Speed Fest. Y bueno, pues hay que sentirse realmente orgullosos porque aquí tenemos un gran medallista, Osmar Olvera. Bueno, pues contento y bueno, pues estamos realmente orgullosos, tú como mexicano, y estar en estas fiestas y en este día. ¿Qué significado tiene para ti? No, es un orgullo para mí poder estar aquí. La verdad que es increíble, muchas gracias a toda la gente que me ha recibido también, y un placer estar aquí. Mucho éxito a todos los competidores y ¡viva México! ¡Y que viva México! Osmar, bueno, pues quisiera hacerte una última pregunta. ¿Qué consejo le das a todos los jóvenes, a todos los niños, a todas las personas que están persiguiendo un sueño y a veces hay tropiezos o hay piedritas en el camino? ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a donde estás? No, sin duda que nunca se rindan, que luchen siempre por ese sueño. Va a haber obstáculos, no va a ser fácil, pero hay que ser muy disciplinados y hay que siempre luchar por ese gran sueño. De verdad que si luchas todos los días con eso en la mente, tarde o temprano vas a llegar a donde quieres estar. Entonces, nunca se rindan. Nunca se rindan, porque podemos traer medallas olímpicas y representar y poner en alto el nombre de México. Así que, Osmar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues también me voy a cruzar un poquito de este lado, porque también una de las máximas exponentes de nuestras voces de la música regional mexicana, Aida Cuevas. Bueno, pues contentos de tenerte aquí. El gusto es para mí, siempre es un honor poder interpretar el himno nacional mexicano, un himno que es el más hermoso del mundo. Y ahora, por primera vez acompañada de la banda de guerra. Para mí es un verdadero honor estar aquí presente y sobre todo poder gritar con todos ustedes ¡que viva México! ¡Sí, señor! El próximo 2 de noviembre, nos vemos aquí en la final NASCAR, la final Copa Notiauto, porque tendremos la tercera y última fecha del Speed Fest. Así que ya lo saben, la tercera fecha y última será el 2 de noviembre aquí en este mismo autódromo Hermano Rodríguez, donde tendremos a la NASCAR México y la Copa Notiauto desafiando, ahora sí, todo por el todo. Se va a disputar la final, esta gran final que tendremos 2 de noviembre. Así que estén pendientes, síguenos en redes sociales, síguenos también en la transmisión en vivo.